Ey, dos, dos. Doctora Emilia Fregoso Becerra, jefa del Departamento de Matemáticas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Doctor Gilberto Gómez Rosas, jefe del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Ciudadana Claudia Daniela Baez Sosa, alumna de la licenciatura en Física, representando a los estudiantes de las licenciaturas en Física y Matemáticas. Solicitamos la presencia al podium de la ciudadana Claudia Daniela Baez Sosa. ¿Me puedo quitar con Bueno, esto es muy interesante. Este, muy buenos días, compañeros, compañeras, honorables miembros del presidio. Doctor Oscar Blanco, secretario académico. Este, doctor Humberto Gutiérrez, director de división. Doctora Emilia Fregosa, jefa del Departamento de Matemáticas. Y doctor Gilberto Gómez, jefe del Departamento de Física. Es para mí un honor estar aquí con ustedes en representación de los estudiantes de las carreras de física y matemáticas del CUSEI, en esta simbólica ceremonia de inauguración en el marco de la cuarta este, ay, perdón ya, edición de la Semana de las Ciencias Físico-Matemáticas. Ahora que vi el programa, vino a mi mente una frase de una divulgadora científica española que dice así, la física y las matemáticas y las ciencias en general, son la mano que mece la cuna del futuro. Y yo creo, tiene razón. Hoy vivimos el doble de tiempo que nuestros antepasados en 1900 y nuestra calidad de vida es muchísimo mejor de lo que era entonces. La aportación de la ciencia a la humanidad, desde los campos de la matemática y la física, es muy valiosa. Ambas juegan un papel importante en la planificación de la economía, en el aprovechamiento de las energías, el análisis de datos, la inteligencia artificial y hasta la prevención de desastres naturales, como el caso de los terremotos. Han contribuido en que tengamos mejores fuentes de transporte y de comunicación. E incluso si hacemos énfasis en la pandemia, uno de los retos de atención global más trascendentes, gracias a las matemáticas, tenemos modelos para predecir cómo se propaga el virus y desarrollar estrategias para reducir los contagios. Y de igual forma la física contribuye con el diseño y desarrollo de herramientas y de instrumentos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Y bueno, este sería bastante extenso hablar de todas las contribuciones y logros que han tenido la ciencia en la historia de la humanidad. Sin embargo, durante la jornada de conferencias en el marco de esta semana académica y de difusión, tendremos la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos y principalmente de hacer extensión universitaria para que nuestra comunidad conozca y aprecie los aportes que físicos y matemáticos han dado a nuestra sociedad. Por lo anterior, tenemos el objetivo y la responsabilidad de motivar a los estudiantes a que se incorporen de forma temprana en la investigación. Mi reconocimiento y agradecimiento a todas y todos los integrantes de nuestra alma mater por creer en el poder de la educación y contribuir a la socialización del conocimiento. muchas gracias. solicitamos la presencia al podio del doctor humberto gutiérrez pulido. Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes, doctor Oscar Blanco Alonso, secretario académico del CUSEI y miembro de esta comunidad de física y matemáticas. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Emilia. Fregoso, jefe del, depart jefa del departamento de matemáticas. Doctor Gilberto Gómez Rosas, muchas gracias. Claudia, muchas gracias por, por esta organización. También tenemos acá los coordinadores de las licenciaturas, el doctor Alfonso Hernández, buenos días, doc doctor. El doctor Federico Velázquez, muchas gracias. Eh, primero agradezco la invitación a dirigir estas palabras en este acto inaugural de la décima cuarta semana de las ciencias físico-matemáticas. Quiero felicitar a los estudiantes que principalmente se han encargado de organizar esta semana, ya que siempre estas organizaciones implica esfuerzo, trabajo, vicitudes y, y, y por ello es muy formativo. Así que qué bueno que han podido continuar con esta ya tradición. Que en este conteo, obviamente en los 40 años de las carreras de físico y matemáticas se han organizado más de 14, pero con este conteo que, que, que se tiene, es la decimocuarta, y eso dice mucho de la continuidad en el propósito de los estudiantes de estas licenciaturas, de sus coordinadores. De tal forma que creemos que esta jornada, eh, va a ser muy interesante para ampliar horizontes de las posibilidades que tienen estas ciencias, como ya lo comentaba Claudia. Con sus 26 conferencias vamos a poder eh, profundizar lazos de identidad entre estas comunidades de física y matemáticas. En el programa destaca la participación de especialistas de la propia Universidad de Guadalajara, particularmente del PUSEI y del CIMAT en sus distintas sedes, y que de antemano deseamos agradecer el que estos conferencistas hayan aceptado participar. Felicito, como ya lo decía, a los organizadores por dar continuidad a este evento, a pesar de las circunstancias que hemos padecido los últimos dos años debido a la pandemia por COVID. Precisamente el año pasado, que se celebró la decimo tercera semana, coincidió o, o juntamos el evento con la celebración del 40 aniversario de, del inicio de las licenciaturas de matemáticas y de física, que empezaron a partir de 1980. Actualmente estas dos licenciaturas son de los mejores programas en su tipo en el país, tanto por el perfil de sus estudiantes como por la calidad de su planta de profesores. Con las semillas que han sembrado estas licenciaturas se han generado y consolidado diferentes iniciativas de investigación y posgrado de alta calidad en el CUSEI y en la Universidad de Guadalajara, donde destaco las maestrías y doctorados en física y en matemáticas. De tal forma que esta comunidad de ciencias físico-matemáticas ha contribuido de manera relevante a hacer que el CUSEI sea... El principal polo de ciencia básica e ingenierías en el occidente del país. Y sin lugar a dudas, debe estar en el top 3 o top 5 en el país. Este polo que hemos podido construir y de donde los matemáticos y los físicos han aportado su granita de arena. Nuestro CUSEI, con sus casi 18 mil estudiantes, sus 18 carreras de licenciatura, 15 maestrías y 8 doctorados y otros 5 o 6 programas de posgrado en proceso y sus 1.200 profesores es, sin lugar a dudas, un polo de desarrollo de la ciencia y la ingeniería en el país. Así que el CUSEI nos ha permitido acrecentar el impacto de esta comunidad de ciencias físico-matemáticas en la formación de estudiantes tanto de ingenierías como de ciencia y a la investigación interdisciplinaria. Así que hago una invitación a estudiantes, a los estudiantes actuales, a que valoren la oportunidad de estar estudiantes en el Pusei, porque si uno, si si los estudiantes actuales y de todos los tiempos de física y matemáticas pagaran la colegiatura que implica el costo de estas licenciaturas, seguro sería de las más caras que tendríamos en la Universidad de Guadalajara, por la relación estudiantes-cantidad de profesores. Y, y esta es gratuita, bueno, no es gratuita, le cuesta a, a la población, a los ciudadanos, vía sus impuestos. Pero gracias al CUSEI podemos tener esta calidad de plantas académicas, de laboratorios, etc y podemos contribuir también a la formación de ingenieros. Así que deseo que esta semana encuentren nuevas ideas y estímulos para seguir persiguiendo sus sueños, para que cumplan las, metes, las metas que se han planteado. En el mismo tenor, deseo que la comunidad de académicos de las ciencias físico-matemáticas del CUSEI sigan dedicando... Cuerpo y alma a formar especialistas en estas disciplinas, tanto a nivel licenciatura como posgrado, así como a desarrollar investigación. Deseo agradecer a la doctora Ruth Padilla, rectora del CUSEI, que en su rectorado ha apoyado de manera especial las iniciativas de esta comunidad, que durante sus poco más de cinco años de administración se ha autorizado la contratación de poco más de 25 doctores en los últimos cinco años, que ha venido a fortalecer y renovar la planta académica de matemáticas y física. Un agradecimiento para ella. Los invito a todos a comprometernos a asistir y a participar en las diferentes actividades de las semanas de las ciencias físico-matemáticas y que con esto conozcamos mejor nuestras disciplinas, su historia, su presente y su futuro. Para de esta manera profundizar en nuestro compromiso de tener una mejor comunidad de matemáticas y de física en el CUSEI, en nuestra universidad. Así que felicidades a los organizadores y mucho éxito. Muchas gracias. Solicitamos la presencia al podium del doctor. Oscar Blanco Alonso. Muchas gracias. Muy buenos días a, a todos y todas. Saludo a los miembros de Presidium. Muchas gracias eh, por la invitación a, a acompañarlos en este acto en representación de la doctora Ruth Padilla de la cual, bueno, les extiendo el más cordial saludo a todos los presentes aquí en el auditorio y a las que nos siguen a través de las diferentes eh, plataformas. Ella se disculpa debido, bueno, a la infinidad de compromisos que se tiene en la rectoría de este centro, sobre todo, particularmente estas últimas semanas, pues no, no pudo acompañarnos, pero eh, como les decía, les extiende su más eh, caluroso saludo. Y el deseo de que esta jornada o estas jornadas durante esta semana tengan el éxito que han tenido eh, en todas las anteriores. En lo particular, yo quiero ser breve, eh, agradecerles también a todos eh, su paciencia, también por algunos compromisos míos, tuvimos que iniciar un poquito tarde. No quiero alargarme mucho porque ya la doctora Emilia está impaciente de iniciar su, su plática, eh, que bastante bastante interesante. Eh, Solamente quiero agregar lo que ya dijo eh, Claudia y lo que dijo el doctor Humberto sobre, sobre esta semana. Es una gran, una gran oportunidad. Bueno, primero, estas semanas han sido organizadas por los estudiantes, para los propios estudiantes de las dos comunidades de física y de matemática. Y me atrevo a decir que realmente para toda la comunidad de estudiantes del centro universitario. Si ustedes ven dentro de las 20 conferencias que se eh, darán durante esta semana, si bien están sobre los temas, diferentes temáticas de estas ciencias puras, como, como es la física y las matemáticas, ustedes verán que esta pureza se ha ido perdiendo también con el tiempo. Eh, como ciencias fundamentales, eh, parten eh, como base de todas las ciencias que nosotros conocemos. Eh, no se van a enojar si hay por aquí químicos, ¿verdad? Pero son las bases de, de la química. Eh, es claro que es la base de todas las ingenierías. Eh, Actualmente ya no son ciencias que estén desvinculadas con los aspectos eh, prácticos o las aplicaciones. ¿sí? Eh, estas 20 conferencias que ustedes verán, tanto por especialistas de la propia Universidad de Guadalajara, que son 13 conferencias, más otras 7 de invitados de instituciones con las cuales se tiene también ya una larga tradición de cooperación, como es el CIMAP, en tanto sus dos sedes como la, Univers Benemérita, la Universidad Autónoma de Puebla de la cual, bueno, hay, hay buenos colegas en, en ambas áreas eh, trabajando en estos campos. Eh, yo solamente quiero dejar eso eh, para las dos comunidades estudiantiles de ambas carreras. Eh, esa es una gran oportunidad de conocer qué están haciendo los especialistas, los cuales son profesores de ustedes, los, con los cuales ustedes conviven día a día con ellos. Tal vez solamente en el salón de clases, pero esta es la oportunidad de conocer sobre sus trabajos de investigación, lo que están haciendo ellos. Y ustedes como futuros profesionistas de estas disciplinas que son interesantes, que son eh, hermosas, y seguramente a cualquiera de los profesores que les va a dar la, la, la plática durante estas semanas, le puedan preguntar a cada uno de ellos si están enamorados del campo en el que, que, que ellos están trabajando. Creo que eh, eso es una parte importante de los que nos dedicamos a estas disciplinas de, de matemáticas o física. Eh, yo soy físico egresado también de la antigua facultad de, de ciencias después facultad de ciencias físico matemáticas y después estaban los departamentos de física y de matemáticas eh, hay una parte todavía que no hemos perdido creo que nosotros que es esta esta parte eh, bohemia o, 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 o sentimental verdad del amor que tenemos por estas ciencias y de la pasión que sentimos por ambas ciencias pero también la invitación ahora, eh, nuestro México necesita científicos, necesita grandes científicos, que seguramente entre ustedes habrá, y espero que todos lo sean así, destacados profesionistas en estos campos en los que ustedes están formando. Pero vean las posibilidades que hay de llevar estas ciencias al desarrollo, sí es cierto, del conocimiento que es base, como les decía, de todas las demás ciencias e ingenierías, pero que también tiene aplicaciones muy directas en la vida diaria y que necesariamente lo necesitamos. El doctor Humberto es un buen ejemplo del, de la matemática, de la estadística, lo fundamental que ha sido ahora en los tiempos de pandemia. ¿sí? La parte de la determinación y estudios sobre el virus y sobre las vacunas es muy importante en la parte de la física y en todas las espectroscopías o análisis moleculares que se hacen eh, eh, en, en los organismos vivos para determinar el comportamiento y las características que tienen estos. Ahí tendrán ustedes eh, la oportunidad, como decía, de, de conocer muchas de estas áreas. Síganlos, escúchenlos con interés, pregunten, pregunten mucho, pregunten mucho. Seguramente ninguno de ellos, de las 20 especialistas que van a estar compartiendo con ustedes, tendrá eh, ningún problema en responder a sus inquietudes y sus dudas sobre los temas que, los van, que, los, que les van a impartir. Eh, entonces, aprovechenlo, sería mi recomendación, aprovechen este tiempo, este esfuerzo de la propia comunidad eh, eh, de estudiantes eh, y de los profesores de, la de ambas coordinaciones, de los departamentos que han participado en la organización de esta eh, decimocuarta semana de ciencias físico-matemáticas. Eh, nuevamente, estoy seguro que será un éxito para todos y también deseo que sea de, de mucho provecho para toda la comunidad de ambas carreras. Entonces, eh, sin más, y, si les pedía nada más al presidente ponerse de pie para hacer la declaratoria formal de inauguración de los trabajos de la decimocuarta semana de las ciencias físico-matemáticas, este 8 de noviembre del año 2021, siendo las 11:40. De la mañana. Muchas felicidades a los organizadores y mucho éxito a todos. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Con esto damos por terminada esta ceremonia de inauguración. Agradecemos a los miembros del Presidium por su asistencia les pedimos a los presentes se mantengan en sus lugares pues a continuación tendremos la ponencia inaugural de la decimocuarta semana de las ciencias físico-matemáticas la cual será impartida por la doctora emilia fregoso becer la doctora emilia estudió la licenciatura en matemáticas en el centro universitario de ciencias exactas e ingenierías de la universidad de guadalajara es doctora en ciencias en ciencias de la tierra con orientación en geofísica aplicada por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Es profesora e investigadora adscrita al Departamento de Matemáticas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara desde el 2011. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 1 y, y perfil PRODEP. Su línea de investigación es modelado e inversión de datos geofísicos. Ha trabajado en el desarrollo de metodologías de inversión conjunta de datos geofísicos, usando técnicas de optimización, métodos numéricos y ecuaciones diferenciales parciales. Les pido que le den la bienvenida a la doctora Emilia Pregoso Becerra. Pero es introducir un poco el, el, la información que nos da la geofísica eh, qué tipo de, de pues sí información obtenemos cuando utilizamos técnicas geofísicas entonces me gusta poner estas imágenes porque muestran muy bien pues todos los, la, la dinámica que ocurre en el interior de la tierra ahí pueden ver los procesos pues los procesos dinámicos una zona de subducción por ejemplo, cómo se generan los volcanes. Y entonces aquí, la, la, bueno, bueno, aquí este, la pregunta es cómo le hacemos para obtener una imagen del subsuelo con estas características. Bueno, pues estas imágenes, las, estas interpretaciones de lo que ocurre en el interior de la Tierra, lo hacemos de manera indirecta estudiando propiedades físicas del subsuelo por ejemplo en aquel, en, en aquella orillita, dice una capa de baja velocidad, este, aquí, e, y, y bueno, esto se refiere a una zona, una capa de baja velocidad sísmica. Bueno, este es el, el tipo de, de información que nos proporciona la geofísica, este, entre otros, ¿no? Otro, en, en otros temas, por ejemplo, nos ayuda a conocer y entender los procesos hidrológicos. Por ejemplo, eh, para poder determinar la distribución de un acuífero, el estado actual de un acuífero, eh, el nivel de, de fractura de las rocas, este, el nivel de porosidad, eh, con estudios geofísicos podemos eh, eh, conocer esa, esa información. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, también si queremos saber cómo es la estructura del interior de la Tierra, cómo están formadas las capas. Eh, y bueno, en muchas ocasiones se forman ambientes propicios para eh, la, el, la almacen, el almacenamiento de, de recursos naturales, como puede ser petróleo, gas, agua, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver en todas estas eh, imágenes, son... Caricaturas son interpretaciones que hacemos del subsuelo, eh, y bueno, lo que quisiéramos es, es siempre tener imágenes de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a, a interpretar el subsuelo de esa manera? Bueno, ¿cómo estudiamos el interior de la Tierra, ¿no? Entonces, les digo, bueno, quisiéramos obtener una imagen de ser posible tridimensional y con todos los detalles de, de cómo está la estructura del subsuelo y cómo están. Eh, los qué tipo de materiales están ahí, qué propiedades físicas tienen. Cómo le hacemos para estudiar el interior de la Tierra, pues tomamos mediciones en la superficie del sitio que queremos estudiar, como lo pueden ver ahí, y bueno lo hacemos de manera indirecta. ¿no? Entonces a partir de esas mediciones en la superficie de la Tierra eh, estudiamos las propiedades físicas del interior este ¿cómo, ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues con técnicas matemáticas, computacionales, por supuesto física y pues por supuesto geología también interviene en estos estudios. Entonces, bueno, ¿qué, qué es lo que, qué significa los procesos inversos o el modelado inverso de datos geofísicos? Como les decía, pues tomamos mediciones en la superficie eh, producidas por alguna propiedad física. Aquí, por ejemplo, pueden ver los diferentes colores que se muestran ahí, donde dice RO1, RO2, RO3. Se, se refiere en este ejemplo a la densidad de las rocas, que en nuestras en nuestros formulaciones matemáticas le vamos a llamar parámetros M. Y bueno, esa, esa distribución de esa propiedad física provoca, produce un campo que puede ser el campo gravitacional, otra propiedad física nos... Pro, nos pro, producirá un campo magnético, campo eléctrico o velocidades de ondas sísmicas, tiempos de arribo de ondas, ondas sísmicas. Entonces, lo que para nosotros el subsuelo es oscuro. Eso es lo que no podemos estudiar directamente. Entonces lo que hacemos es tomar mediciones, vamos, las, vamos con nuestros equipos pues sobre la superficie de la Tierra, eh, descargamos esos datos en una computadora y al graficarlos obtenemos esa imagen donde está la D pues obtenemos esos datos, ¿no? Entonces, esa es la información con la que contamos para poder este, eh, estudiar eh, cómo, cómo es la distribución de esas propiedades físicas. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos y que nos lleva a hacer muchas formulaciones matemáticas y, y, y realizar muchos estudios? Es que los problemas inversos, pues, eh, tienen la problemática que no son no son únicos, pues la solución no es única. Entonces, este, esta, eh, esta imagen muestra muy bien cuál es ese problema. ¿no? En general, en los problemas inversos, en, en otras aplicaciones, pero en la geofísica aquí se, se muestra la problemática. Entonces, nosotros podemos tener diferentes distribuciones de esa propiedad física, como pueden ver aquí con los colores, tenemos este un contraste de densidades. Este, y entonces las tres distribuciones que se muestran aquí eh, nos producen los mismos datos en la superficie, entonces ¿cómo le hacemos para que a partir de los datos yo pueda determinar cuál es la solución pues más cercana a la realidad ¿no? finalmente eso es lo que buscamos ¿cuál es la distribución de la propiedad física? como les decía esa propiedad puede ser la densidad la magnetización este, la conductividad eléctrica eh, ¿Cuál es esa distribución? ¿Cuál es la mejor, ¿no? Más cercana a la realidad. Bueno, pues eso nos lleva a proponer muchas formulaciones matemáticas, este, eh, diseñar métodos computacionales también. Y bueno, una de esas estrategias es lo que se conoce como inversión conjunta. En inversión conjunta, lo que hacemos es, en lugar de tomar un solo conjunto de datos en un sitio, si contamos con el equipo adecuado, este, podemos eh, o sea con el equipo adecuado y contamos con diferentes equipos para tomar datos de diferentes campos. este, pues, lo, lo hacemos, no? entonces aquí, por ejemplo, se muestran dos, dos campos físicos eh, y entonces vamos a combinar la información de esos dos, de esos dos conjuntos de datos. Eh, donde además se le agrega información que puede provenir de la geología, como pueden ver aquí, y otro tipo de información no geofísica. y por supuesto, pues necesitamos un funcional. aquí ya empiezan a ver este planteamiento matemático. necesitamos un funcional que, que, que bueno que, que plantee este esta solución de estos problemas inversos, ¿no? y además, pues necesitamos una función que relacione también las dos propiedades físicas que estamos estudiando. ¿Y cuál sería la ganancia de eso? Pues te, resaltar de las dos propiedades que podría ser la densidad y la susceptibilidad magnética, resaltar las características que sean similares y entonces la interpretación que hacemos del subsuelo va a ser más, este, más sencilla, sería más fácil interpretarlo. ¿no? Bueno, algo, algo importante aquí es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo proponemos esa función? Me regreso tantito. Aquí, aquí lo importante es para realizar inversión conjunta, es decir, de combinaciones de dos o más conjuntos de datos, pues necesitamos esta función, eh, definirla, ¿no? Una función que relacione las dos propiedades físicas. También hay muchos estudios, muchas eh, formas de plantear esa relación. Una en particular se llama gradientes cruzados. Y los gradientes cruzados, la filosofía dice, o sea, el planteamiento que originó esto es, si tengo dos propiedades físicas en el interior de la Tierra y, una, y, y existe un cambio en un punto de esa propiedad, también la otra va a cambiar en el mismo punto. A lo mejor con la magnitud del cambio va a ser distinta, pero las, las dos propiedades van a cambiar en el mismo punto. Bueno, ¿esto cómo se cuantifica? este a través de ese cambio cómo lo vemos a través del gradiente de cada una de las propiedades físicas y el producto cruz igual a cero pues nos habla de, de que los cambios son paralelos no entonces buscamos de entre todas las soluciones del conjunto de soluciones infinito pues aquellas donde esos cambios son paralelos ¿no? donde ocurre eh, cambios en la misma dirección bueno, en el caso tridimensional se vería algo así. Tengo una propiedad física, densidad, magnetización, este el campo, la, la, el gradiente se vería así, y el funcional que lo relaciona sería este vector. ¿Cómo planteamos este, este esquema desde el punto de vista matemático? Pues nos lleva a un problema de optimización. ¿verdad? Minimizar un funcional, minimizar un... Una función este, sujeta a un conjunto de restricciones de igualdad. ¿no? Este es un problema que se puede resolver con multiplicadores de Lagrange, por ejemplo. este Y entonces, aquí esta formulación que indica, bueno, pues aquí tenemos, queremos minimizar el ajuste entre datos observados y calculados. Aquí tenemos información no geofísica que tiene que ver con la suavidad de los modelos, dada por el Laplaciano. Aquí tenemos, este queremos minimizar la diferencia entre el parámetro que estamos estimando y un modelo conocido, un modelo previo, si, si es que lo conocemos. ¿no? Eso se, se resuelve, lo resolvimos, pues, y llegamos a esta solución analítica. Ahí hay, que, ahí hay un problema de inversión de matrices, ¿cómo resolver eso? ¿no? Son matrices muy grandes, dependiendo el número de datos y de parámetros que queramos estimar, bueno, pues nos lleva a esa solución. Bueno, aquí les, les muestro estos este, este, este resultados que se obtuvieron en este artículo. Y, y este me gusta porque aquí involucra cuatro tipos de datos combinados y donde se realizó inversión conjunta. Este es un eh, estudio que se hizo en Brasil en este perfil. Entonces, se tomaron datos aquí de campo gravitacional, campo magnético, a lo largo de este perfil, que aquí dice que son 170 kilómetros. Es un lugar petrolífero en Brasil. Entonces, bueno, pues esos son los fines en este caso para este estudio. Entonces, fíjense, si, si tomamos datos aquí de alguno de esos campos físicos y hacemos el proceso de inversión de manera individual para cada uno de esos datos, este es el resultado que obtenemos. Esos son los resultados. Por ejemplo, la primera imagen habla de la resistividad eléctrica. ¿Cómo desde el punto de vista de la resistividad, cómo ve esa? Esa sección, ¿no? En profundidad. Ahí son 15 kilómetros de estudio en profundidad. Este, Por ejemplo, esta es la, la velocidad sísmica. ¿Cómo, cómo se ve? Este, invirtiendo datos gravimétricos, la, la densidad sería esta y la magnetización sería vista de esta manera. Eso, para poder hacer una interpretación, es complicado, porque cada uno ve el subsuelo de, desde diferente perspectiva, ¿no? Y entonces aquí es donde la inversión conjunta nos ayuda a combinar la información de todos esos conjuntos de datos y de, y de las características más, más eh, estructuralmente similares para poder hacer una interpretación más simple. Y lo que lleva es a, a esta... Moverle. No se movió. Ahí va. Este, aquí pueden ver, dejé el lado izquierdo, la columna izquierda son los datos invertidos de manera individual, y en la derecha están los datos conjuntos, ¿no? y este, aplicando una formulación matemática eh, de inversión conjunta, que es esta de gradientes cruzados. Y vean cómo en cada uno, o sea, est estos este, propiedades físicas, pues ya tienen algunas características similares ¿verdad? que nos ayudan a hacer una mejor, una interpretación más simple. De lo que ocurre en el subsuelo. Bueno, esto es este es el tipo de información que obtenemos con formulaciones de inversión conjunta. Entonces, al, les voy a hablar ahora de algunos trabajos que hemos desarrollado, como les decía, eh, con eh, investigadores del Departamento de Matemáticas y del CIMAT. Este es un. un un primer trabajo bueno les voy a presentar este más reciente esquema continuo del funcional de inversión conjunta les digo esto es alrededor de esa técnica de inversión conjunta mediante gradientes cruzados entonces este es una tesis de maestría de un estudiante que se tituló recientemente y aquí bueno esta es la formulación que les había presentado este, esta formulación es la que se utiliza típicamente para hacer inversión de datos de un conjunto de datos. La solución también ya la conocemos. Si aplicamos mínimos cuadrados, eh, tenemos esta solución que está en la ecuación 2. Este, bueno, aquí lo que dijimos, ¿qué pasa si yo quiero ver estructuras que no sean continuas o quiero ver estructuras en el subsuelo que, sean, que tengan este, esquinas, eh, determinar mejor esas esquinas y no suavizar? No ver modelos tan suavizados. Ah, bueno, existe un término que se llama variación total, que se le puede agregar a la formulación original. Entonces, le agregamos ese término de variación total, eh, pero el problema aquí es que ese término este, contiene el gradiente, y entonces a la hora de hacer la minimización es complicado. Bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, recurrimos a otras teorías que son del análisis funcional, donde sí podemos hacer esas derivadas. Este, estas se conocen como derivada de Frechet y de gato y entonces con estas, con estas técnicas sí podemos de derivar esas funciones. Y bueno, ¿qué es lo que obtuvimos? Este es un ejemplo de la literatura que sí se pudo resolver. Entonces, esta es la, la inversión original que obtendríamos, eh, digamos, con, con las técnicas clásicas, no, no usando variación total. Entonces, vean cómo algunas funciones discontinuas, pues se recuperarían de esa manera, ¿no? Que, digamos, para fines geofísicos, pues sería muy bueno, es muy buen resultado. Pero les digo, va uno investigando y va uno queriendo obtener mejores resultados, ¿no? Eh, y entonces, con esa, eh, ese nuevo parámetro que le agregamos a la formulación matemática, pues pudimos obtener algunas partes mejor. Este, se obtienen de mejor manera, ¿no? Más precisas. Después dijimos, bueno, este, si, si gradientes cruzados, que es este término, gradientes cruzados, recuerden que es el producto cruz de, de los gradientes de las propiedades físicas. Entonces, ¿por qué no se lo agregamos al funcional original? En vez de ese término nada más del gradiente, aquí agregamos el producto cruz. Y entonces, bueno, resolver este funcional es un, es, es un tema complicado, ¿no? Este, eso eso se, se está estudiando, pues, este, y hasta ahorita, bueno, nada más les presento eh, dónde vamos en, en resolver, o sea, vamos en que se resolvió este funcional usando esas técnicas de derivada de Frechet y de gatón. ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, otra de las cuestiones que eh, se quisieron mejorar alrededor de gradientes cruzados es usar una técnica que se conoce como de convolución de Euler. Este, en esta técnica tenemos, a partir de una función homogénea, eh, o podemos demostrar que se llega a la función de o, ecuación de Euler, y resulta que esta ecuación también se puede aplicar para datos gravimétricos y magnéticos. Entonces, bueno, nos da esta ecuación diferencial parcial, y aquí el problema inverso consistía en determinar estos parámetros, o sea, los coeficientes de la ecuación diferencial. En nuestros cursos de ecuaciones diferenciales generalmente nos dan la ecuación y hay que resolverla para t. En un problema inverso de, de este, identificación de parámetros tenemos t, conocemos estas expresiones, pero queremos determinar los coeficientes. ¿Cuántas ecuaciones podríamos obtener? ¿Cuántas soluciones? Pues infinitas también, ¿no? Entonces ahí es donde uno hace este plantea algunas formulaciones para poder determinar esos esos parámetros, esos coeficientes. ¿Y qué información obtendría si, si, si encuentro ese, esos coeficientes de la ecuación diferencial parcial? Eh, la parte superficial de las estructuras en el subsuelo, que para cuestiones geofísicas también es muy importante conocer dónde está la estructura que produce los datos en la superficie, ¿no? Bueno, entonces con esa información se la pudimos hacer la... Eh, digamos, el, el, el esquema conjunto de, 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 de convolución de Euler para obtener el punto X0, Y0, Z0. Entonces planteamos la ecuación diferencial y resolvimos eh, un sistema de ecuaciones sobre determinado en ventanas. El proceso es que va uno recorriéndose en ventanas de cierto tamaño este, y encontrando soluciones de esos, eh, de esos sistemas. Después, bueno, ¿qué es lo que obtenemos cuando resolvemos eso? Eh, obtenemos la parte superficial de las estructuras. Bueno, aquí que, que este es un ejemplo sintético. Imagínense que tenemos dos cubos en el subsuelo y estamos viendo la vista en planta. Estamos viendo la parte superficial de esos dos cubos, ¿no? Eso es lo que muestro aquí y eso es lo que queremos recuperar con la técnica de convolución de Euler. Y aquí, al hacerlo conjunto, pues lo recuperamos bastante bien, ¿no? Eh, bueno, este es otro caso. Este, es el caso de imagínense que este es el subsuelo en medio tridimensional. aquí tienen una estructura con una densidad y una magnetización mayores que, el, que, el, que el, la roca que lo, de alrededor. tenemos dos conjuntos de datos. este es el perfil el mismo para que vean los resultados. y entonces, este, aquí es la combinación de la técnica de deconvolución de Euler con gradientes cruzados. Entonces, vean, de manera, si yo invierto los datos de manera individual para cada uno de estos eh, propiedades físicas, obtendría esos resultados. En negro se ve el, el cuerpo que quiero recuperar. Este, y con inversión conjunta, pues se mejora un poco más este, la, la estructura que quiero recuperar, ¿no? Entonces ahí es una combinación de dos metodologías de inversión este, conjunta ambas eh, para mejorar los resultados. Otro trabajo que realizamos alrededor de esto es in, in, inicialización de inversión conjunta mediante gradientes cruzados a partir de un modelo sustituto de estimación bayesiana. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Aquí utilizamos técnicas, eh, procedimientos de estimación bayesiana, el teorema de Bayes, la fórmula de Bayes. Y bueno, aquí la idea era que eh, tratar de encontrar eh, una, u, un modelo inicial de densidad este que pudiera servirnos para los gradientes cruzados, como modelo inicial en gradientes cruzados. Entonces. Utilizamos este, bueno, se utilizó aquí en este trabajo también técnicas de met, cadenas de Markov Monte Carlo eh, para poder obtener ese modelo inicial. Y esto fue lo que obtuvimos. Entonces, el, la estructura del subsuelo es esta, en azul, y tenemos un cubito. Aquí son modelos sintéticos para que se entienda ¿no? lo, que, lo que estamos haciendo. Eh, tenemos un cubo, ahí, esto, el rojo representa lo que existe en el subsuelo. Y con esas técnicas bayesianas pudimos recuperar más o menos dónde, dónde está el cuerpo, este, y eso fue muy útil a la hora de aplicar inversión conjunta, porque ya le decimos inversión conjunta por dónde empiece a buscar ¿no? la solución. Entonces vean cómo siempre comparamos con inversiones separadas de cada conjunto de datos para ver cómo mejora la inversión conjunta. Entonces vean cómo, bueno, este como le ayudamos un poquito, se recupera bien el cubo. Este no le ayudamos, pues nos da esa esa estructura, pero a la hora de de eh, combinar la información, pues nos da un mejor una más más cercano al modelo real, ¿no? Bueno, aquí utilizamos técnicas bayesianas para esto. Y bueno, ¿en qué estamos ahorita? Estamos trabajando en un en un proyecto también de inversión de datos gravimétricos, empezando por datos gravimétricos, con la técnica de aprendizaje profundo o deep learning, para, eh, en este caso, este, anomalías gravimétricas. ¿Y qué es lo que se quiere? Pues en, eh, construir la red neuronal usando los datos gravimétricos y este, obtener la distribución de densidad, ¿no? Esto es un problema. Esto de, del aprendizaje profundo son temas novedosos este, que se han, pues, se han usado recientemente para cuestiones geofísicas. ¿no? Entonces, es el, el proyecto en el que estamos trabajando actualmente. Y esta es la formulación que se pues, está planteando: la función de costos. ¿Qué queremos minimizar? Queremos minimizar este, la diferencia entre los datos observados y calculados, que está planteado de esta manera. Donde, bueno, aquí en, intervienen los pesos y sesgos que eh, forman la red, ¿no? La red neuronal. Y, bueno, también le, le, la idea es agregarle los términos de regularización. Y, bueno, pues con esto mejorar, eh, poder eh, resolver problemas de dimensión mayor y, pues, tener una. Y digamos que sea más, más precisa la, la, la solución que andamos buscando de densidad. Bueno, pues creo que eso es lo que les quería platicar. Aquí algunas referencias de los temas que les he hablado. Y pues sería todo lo que quería mostrarles. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Emilia por esta plática. Este, ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta para la doctora Emilia? No. Muy bien. La Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, otorga la presente constancia a la doctora Emilia Fregoso Becerra por su participación como ponente en la decimocuarta Semana de las Ciencias Físico-Matemáticas celebrada en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, con la conferencia titulada Avances y Perspectivas de Métodos Matemáticos en Inversión de Datos Geofísicos. Les recordamos a los presentes que en estos momentos se lleva a cabo la charla del doctor Raúl Calen Candelario Cruz Gómez que se llama Coalescence of Lenticular Anticyclones in Linearly Stratified Rotating Fluid. Y a las 4 de la tarde tenemos la conferencia del doctor Miguel Ángel Moreles Vázquez titulada Modelación Matemática y Análisis de Datos para el Diagnóstico de Diabetes. Y a las seis de la tarde tenemos la charla de la maestra en ciencias, Sofía Rodríguez Rangel, con la plática titulada Diseño de radiosondas para, para ver dentro de nuestro cuerpo. Gracias.